La evolución de Internet y la piratería van de la mano. El desarrollo de la gran red de redes ha favorecido el crecimiento de ciertas prácticas fraudulentas que, además de perjudicar a los autores de contenidos digitales, ha supuesto un perjuicio para los distintos sectores de la economía del país. Actualmente el sector más perjudicado es la música, tiene un 98% de nivel de piratería. La media de contenidos ilegales es el 83% de los contenidos de Internet son ilegales, o sea, tenemos un porcentaje muy, muy alto. Estamos en un 56% en libros, o sea, prácticamente dos personas que leen un libro, uno lo hace descargándose un archivo ilegal. Y en cine estamos en un 78, ¿no? Lo que hace una media de un 83%, ¿no? Que son unos niveles de piratería muy altos. España está en el ranking del tercer país más pirata del mundo, ¿no? En ese sentido, que más descargas se realizan y más impunidad hay sobre este tipo de descargas, que realmente ha generado pues, muchos daños en la industria, muchas pérdidas de puestos de trabajo. A pesar de los datos, los profesionales en materia de propiedad intelectual vaticinan un ligero descenso en los próximos años. Ha habido un ligero descenso, sobre todo por el nuevo decreto ley que, bueno, que sanciona con altas sanciones, incluso que ha permitido el cierre de determinados compañías.com que estaban de una forma descarada desarrollando contenidos ilegales en su negocio. Se ha percibido en los últimos 3-4 años, probablemente por algún tipo de concienciación que se ha promocionado en campañas que han existido de promoción para ello, pero no ha habido un cambio todavía notable, ha sido sensible solamente. ¿Pero desde cuándo lleva practicándose la piratería? El origen de la piratería es ancestral. En los tiempos de los tiempos, los romanos incluso compraban o vendían monedas, pues incluso ya eran falsificadas las monedas. Entonces, esto viene por los tiempos de los tiempos. Lo que sí, desde luego, en la actualidad está produciendo pues, el desempleo de, en este caso, de las industrias culturales creativas, se supone en este país de 150.000 personas que podrían estar trabajando por culpa de esa piratería. Esos son los datos quizás mucho más, e incluso bueno, un descenso de los ingresos en seguros sociales o por parte de la tesorería o de Hacienda del Estado en impuestos también. Un ejercicio que afecta a la distribución de los contenidos por parte de sus creadores y que ha provocado importantes daños a nivel económico, poniendo en peligro la industria de la cultura. Afecta totalmente, porque si 8, 2 personas de cada 10 pagan por consumir una película, pues realmente es el principio del fin del cine, de los kioscos, de las librerías, y eso es un poco el objeto, ¿no? Que el contenido es el rey de Internet y no se puede dejar sin desprotección, ¿no? Que hay una necesidad de proteger tu contenido, de vigilar de dónde está, de no simplemente sacar un DVD y no preocuparte de que ese DVD esté colgado en la red y que se pueda ver gratuitamente. Si la gente no paga por ver un contenido, evidentemente ese es el principio del fin de una industria y lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de la música. Pero no solo perjudica. Internet y las nuevas tecnologías también han favorecido a la distribución de contenidos y a la democratización de la cultura. La tecnología en sí puede ser, como el propio título plantea, un gran aliado de la propiedad intelectual, puesto que a raíz de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la información, se puede dar un acceso casi universal a cualquier contenido cultural en cualquier lugar del mundo, simplemente con que tengan acceso a Internet. Por lo tanto, se democratiza un poco la cultura y se le da acceso universal a la cultura, pero por otro lado también puede ser su mayor enemigo en la línea de los avances tecnológicos en los que nos encontramos. La piratería de contenidos digitales está perseguida y penada por la ley, una ley que se ha modificado para adaptarse a los nuevos tiempos y castigar las copias ilegales del contenido de Internet. El nuevo Código Penal ha elevado hasta 6 años, si no recuerdo mal, entre 4 y 6 años de prisión por distribuir sin autorización obras protegidas en Internet, y la propia ley de propiedad intelectual ha aumentado hasta 600.000 euros la multa por infracción, la multa pecuniaria por infracción respecto a derechos de propiedad intelectual, y esto afectaría a cualquier persona que estuviera, no solo a la página de enlace, página de contenidos, a que hiciera publicidad, a que lo permitiera, a que lo facilitara, o sea, todo un entorno que se vería
afectado por ese tipo de infracción. A pesar de que legalmente está penado, la ley ha quedado obsoleta y precisa de una concienciación por parte de los ciudadanos y de los productores de contenidos. Necesitamos una política de concienciación de los ciudadanos respecto a que los autores tienen derechos sobre los contenidos, pero también necesitamos una conciencia o un modelo de negocio diferente por parte de los productores. En definitiva, una práctica ancestral que continúa en el presente que perjudica a todos, motivo por el que luchar contra la piratería debería ser una tarea de la administración y de todos sus ciudadanos. Echo por tierra mis amistades.